pero, voluntariamente, pues, va a descartar, pues, no va a dar charlas. A ver si...
hay unos campos con los propios rurales, el trabajo de más, pero de então, pediram-me que me disse aqui a palavra das armas armadas, armas marciais, bueno, na guerra das rosas, no século XV, vale, vamos facelo difuso, porque debe ser o contexto da guerra das rosas está moi ben definido, pero hai non hai tanto tratado de historia sobre algunas das cousas das que sí que non está, vale, entón vamos a largar a na maioria de todos os continente, porque é unha época de un cambio de información moi grande, moito menos que se crea, porque a xente está viaxando con os outros buscando información, entón vamos a largar a conxunto do continente, con cidades locais, e vamos a largar un pouco no tempo, pero supo que se xéneros, vale, xéneros a xéneros. Bueno, como identifico o alguén, pois que dixen, xa recado de cero, xa recado de cero, xa recado de cero, xa recado de a cita non é de ningún dolor, en ningún combate, vale, o Ricardo está falando con unha vez, non é un y está básicamente defiéndole que muere el amor, ¿no? Pero que metáfora, pero bueno, a referencia de tema o conto, por aquí desde la escuela, ¿vale? Esa sharp point swap, esa espada de punta cruzada, que é algo máis que unha metáfora caída para o momento, é unha literalidad de ese momento histórico, ¿vale? As espadas en ese momento son unha punta cruzada de outro, ¿vale? Pero bueno, o contexto da palestra é efectivamente a Guerra das Rosas. E a Guerra das Rosas especificamente con o nacemento de Ricardo III, sí. Vale. Vese máis ou menos, non? Sí. Ricardo III, como sabedes, é o último rei da dinastía Plantagenet. Efectivamente, é o último rei británico caído no campo de batalla, ¿no? Pegamos de todas. Vale. A partir de ese momento, o rei se empezó a mandar batalla y dice, bueno, que se pegue los otros, en este caso. Pero este señor caído de una forma bastante ética, ¿no? Lanzándose, efectivamente, a una carga de caballería, estaba bastante seguro de que la ganaba, puede ser. Ve ahí a Orival y dice, bueno, pues a por ellos, ¿no? Entonces, tiranse una carga de caballería que era algo bastante raro, bastante pouco a uso no momento, ¿no? Pues, había caras de caballería que se acababa de máis, pero en xeral, pues, xa desde a grado de nanos, vale, desde mediados do século XIV, sí, a primeira metade do século XIV, os ingleses están empezando a combatir a pica de armas, vale? E unha táctica que como que despois outros exercitos son das partes comunes, vale? Por certo, porque a reves dos escoces. En todo caso están combatendo a pé moitas veces, e a idea da carga de caballería é un concepto máis frano, bueno, unha esa carga de caballería que non idealizada, non? Os caballeros todos xoño por xoño, non? Os cabalos pegados, as lanzas, non viste? De hecho, non son un vídeo, que se non me equivoco, que logo vou poñer despois para que vexades unha modesta, unha modelo disso. Pero ese concepto, digamos que era algo máis continental, e tal vez un pouco de modelo, xa non está. Entón, a xente está mirando a pé, pero recado de cero, nese contexto, por motivos que non conhecemos, decide, pues, vamos a facelo con a forma clásica e a lo grande, non? E tirarse unha carga de caballería que lle sai mal. Vale, o cabalo, pues, o tropezo, claro, non está moi claro, non? E a famosa escena, non? De un cabalo, un reino con un cabalo, el cae o cabalo, queda a pé, e, bueno, aí pasa algo que non está moi claro, que é descripción da época, das que podemos hablar que non tempo. Pero, bueno, a cuestión é que, vale, nese momento. Bom, non me vou meter a facer un análise de que foi o que pasou ao señor. Está ampliamente documentado e hai filmes sobre o mundo, vale, podéis ver. Non sei se entendi, vale. Os filmes están bastante ben. Hai un artigo en The Lancet, ¿no? Pero non aquí o trabalho. Hai un artigo en The Lancet onde lle fan autopsia e analizan os dedos de las feridas, porque é o que me está bastante documentado. As feridas son a cabeza, non me acordo. E a conclusión é evidente, que non vamos a conseguir outra armadura, pero non hai pasado nada. E, se non está tempo, non, pero non tenemos visto. Pero isto sí que non somos cosa para explorar esa cultura material do momento, vale? Que é o que está facendo esta xente no campo da batalla, que morre de unha outra forma, ou desta maneira, non? Que é o que lleva
afición, pero tengo una afición benfica, ¿vale? Y yo motivo por lo que estoy apoyando. Y vamos a lo siguiente, ¿vale? Tengo una afición benfica a muchos niveles, ¿vale? Los caballeros, que no se ve muy bien, los caballeros están de fondo, están las mesas blancos, las maduras completas, que sí lo van a ver de ahora, ¿vale? Pero centrados en Madrid de momento, ¿vale? Una de las primeras cosas que quiero aprovechar es que... austeridad, de verdad. Cuando vemos filmes medievales, vemos esa especie de masa gris, ¿no? Entre gris y marrón, castaña, ¿no? Que toda la idea de media era gris y blanco, ¿no? Y eso es mentira, es una falacia, ¿no? Vale, la realidad es la realidad. La realidad es la estética medieval que es esa. Vale, y esta es una de las que trata de la miniatura, apiñada sobre la hortera, básicamente porque las cuales eran caras. Que la prenda tinguida de una cortina era algo para mí, era tinguida después de algunos lavados, era difícil, entonces era básicamente una protección. Vale. Y entonces, bueno, pues, el rey vestía así pastosamente y aparte exhibiendo a sus cortes, estaba reivindicando su como rey, mostrando, como rey viviendo, ¿vale? Y aprobar la cabeza, porque quiere claro a todo Dios, el Dios está con él, que tiene, y por qué está. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta en la chula y sin la voz de la ¿vale? Esa armadura, vale, es ficticia, no se conserva la armadura de Carlos III, vale, no se conserva, de feito, ninguna armadura inglesa de la época, vale, las armaduras inglesas que se conservan empezando a la fase 6, vale, pero eso propio no se conserva ninguna. Hay, de feito, para compararles con la medida de los datos que hay 20 armaduras que se conservan en los otros 15, de toda Europa, vale, hay muy pocas, es muy raro que se conservan. Donde se conservan, hay edificios, ahí sí. Los arceos, las tumbas, las esculturas funerarias que les hacían, pues, los diseños de esas armaduras, y hombre, hay de todo, hay tumbas que están feitas, bueno, pues, fichas de algún amigo, lo morto de la vez, pero hay otras que están feitas con bueno, una riqueza y un detalle muy exquisito, muy cuidadas, y no son licencias artísticas ni de fantasías. Sabemos que son producciones de armaduras realistas. Porque hay de esas 20 armaduras que se conservan, hay algunas que encajan también con algunas otras que hay en las tumbas, ¿no? Entonces, las que no encajan, o sea, las que están en las tumbas y las que no tenemos ejemplares, es probable que fuesen razonablemente realistas en la presentación, ¿vale? Entonces, repito, no se conserva la armadura de Ricardo III, no se conservan tampoco armaduras inglesas, pero hay información al respecto de cómo cuidan eso, ¿vale? Y entonces, esta armadura que aparece aquí, que es una reconstrucción moderna, ¿no? Esta armadura fue feita, bueno, primero, fue feita con limitaciones ornamentales para el filme, porque las armaduras son muy caras, y cuando digo muy caras, quiero decir, una armadura bien feita, medida y tal. Estamos hablando de las magnitudes de 10.000 euros más o menos. No, una armadura de cara. Una armadura para un filme significa no una armadura, sino una pila de armaduras. Es la altura, es el rotor, es el telar, es el costo, para cuando termina la calle, un bote y tienes que arreglar. Entonces, al final, son dos armaduras, de repente son 30.000 euros. Entonces, bueno, la armadura está feita con limitaciones ornamentales. Pero está feita segundo las recomendaciones, las indicaciones del doctor Tobias Calvo. Quiero decir, no es porque pues un creativo decidió que ya caía el Ricardo III porque parece medieval, ¿no? Esto está feito por un historiador que se llama Tobias Calvo, el tío curador de la Wallace Collection, un señor. Consolidado con una trayectoria multifacética, de acuerdo con algunas facetas ahora, y que ahora mismo se pone siendo referentes mundiales en el estudio de las armaduras de siglo XV, las armaduras medievales, que casi ya que será, bueno, el siglo XV en particular, porque de media es un milagro, son dos o un milagro, y te han publicado este efecto dos libros ya sobre el tema, bueno, te han publicado una serie de libros sobre el tema, pero te han publicado dos que son dos catálogos exhaustivos, producto de lo que se doctora sobre el tema. Son catálogos exhaustivos de las armaduras inglesas que se conservan documentadas en físicas, ¿no? Y de, digamos, trabajos académicamente asentados de reconstrucción de cómo quedaron estas armaduras, ¿no? Entonces, esta armadura está feita siguiendo las edificios, ¿vale? Vamos a ver ahora qué características milanesas, creo que hemos visto de características milanesas e inglesas, ¿vale? Que vamos a ver enseguida, vamos a ver por qué. Vale, pero bueno, quedados con vista general y con algunos detalles, ¿vale? O aspecto vistoso, as dourados, ¿vale? Se dourados serían ouros, os peito veín, os ouros, ¿vale? Serían, non sería metal de ouro, a pez, claro, a pez é ferro, vale, pero estaría chapada en ouro, bueno, que vale.
Eso que tengo por fuera, ¿vale? Pero esto es lo que se ve por dentro. Faltan algunas piezas aquí, ¿vale? Los brazos deberían estar también, también por el tipo de malla, para la presión de las articulaciones, ¿no? Pero bueno, eso que va a ir por abajo, ¿vale? Y quería mostrarlo, porque esto es parte de una exposición, ¿vale? Hasta el momento, no, perdón, no las aguadas. Y quería mostrarlo para que vises la parte que hay por abajo, porque, bueno, muchas veces solo vemos a punta este, ¿vale? Todo es chapa de metal, ¿vale? Pero claro, la armadura necesariamente tengo dos, ¿vale? Tengo dos las cintas, tengo dos el interior de las articulaciones, tengo dos los escojos, porque tengo que poder mover los escojos, ¿vale? Hay que después se puede transportar, ¿no? Las palmas de las manos, obviamente, que este poder coger cosas, con un bastón de trabajo, ¿vale? Un bastón de cerro ahí. Y muchas veces eso es porque os pese, ¿vale? Las veces llevas un zapato de chapa de metal, las veces ni siquiera eso, porque las veces es mejor poder caminar bien que llevar una protección muy efectiva que te impide moverte. Si te impide moverte, igual te pasa que pasó la recarga otra vez. Entonces, bueno, aquí os quedo un poquito y vamos a ver más partes por detrás, ¿vale? Hay, grosso modo, hay dos, a un nivel super popular, ¿no? Hay dos grandes bloques de armaduras, cuando se habla de las armaduras del siglo XV, típicamente se dividía en armaduras góticas y milanesas, ¿no? Con las orillas de fabricación. Vale, las armaduras que se fabricaban en Milán y las ciudades y las, los obradoiros que había alrededor, la cultura, el diseño de las armaduras milanesas, eran de un estilo, como el de los protestes, y las armaduras que se fabricaban en esta norte, no sé qué nombre que llamaron ellos góticos después, porque claro, rollo germánico, octavo medieval, gótico, ¿no? Pero bueno, son los dos estilos dominantes, ¿vale? Son los dos estilos los que se conservan mostras, los que se conservan armaduras íntegras. Y entonces, por eso, tradicionalmente, en la historiografía más tradicional, tendían a dividir esas armaduras entre milanesas y góticas, ¿vale? Ahora que tenemos algo más de información, con trabajos un poco más serios, un poco más a fondo, están empezando a aparecer otros estilos más localizados, los que no quedaron ejemplares, pero los que quedan ya anotados, ¿vale? Es para que vayáis identificando más características, pero fijaros, pides ver contraste porque se ve muy bien, ¿vale? Pero fijaros en esta especie de acanaladuras o ondas, ¿vale? Que tienen unas chapas de metal, esta armadura, ¿vale? Fijaros, aunque que no hay un detalle exclusivo de las armaduras góticas, pero sí que prácticamente absolutamente dominante, ¿vale? Fijaros la forma do elmo que lleva, ¿vale? Que se llama un gabinete, ¿vale? Y esta protección que cubre a boca y a parte inferior, ¿vale? Y bueno, repito, esta serie de elementos como estriados, que no son decorativos, bueno, son decorativos, obviamente, ¿no? Pero no son solo decorativos, ¿vale? Esos elementos estriados, Frank, que no están siendo por un lado, ¿vale? Si cogeres un manojo de papel, no lo hace fácil, pero si cogeres un manojo de cartón, que tengas un líneas por medio, eso me avisa, ¿vale? Esas ondas por un lado, Frank, que metal se puede ser más fino, igual de rígido o igual de grosso, y por tanto, más fino, ¿vale? Entonces, bueno, no hay innovación tecnológica, ¿vale? Pero eso sería un arnés gótico, ¿vale? Y esto sería un arnés milanés, ¿vale? Fijaros lo capacete en este siempre igual que anterior, no lo creo, no, ¿vale? Esto es un bacinete, pero sería un arnés, ¿vale? Pero fijaros las superficies, ¿vale? Veis que las superficies aquí son lisas, en las otras superficies estrelladas, ¿no? Y en general, voy a recordar, veis el contraste, ¿no? Fijaros una figura más estilizada, frente a una figura, pues, como el mismo describió, como rojo medieval, ¿no? Rollo de más barato, ¿vale? Bien, esta tiene una razón de ser, ¿vale? Y vamos a ver algo. Y es que estas armaduras están pensadas para combatir más a caballo, ¿vale? Para hacer esas cargas de caballería, que eran más frecuentes, que ellas se estiraban en honor de la península británica y en Francia, donde se importaban muchas armaduras tiranistas, y en la que tenían otra proyección también de diseño de armadura. Pero bueno, este tipo de armaduras están pensadas más para ir a la carga de caballería y por eso tienen estas asimetrías que veis muy marcadas, ¿vale? Fijaros cómo está protegido el hombro izquierdo, ¿vale? Un hombro izquierdo lo lleva a caballo, tal vez un escudo, ¿vale? Pero este hombro es el que se va a llevar un lanzazo de un enemigo, ¿vale? O a mano derecha, el brazo derecho, hombre, en un mundo ideal va a llevar protegido, ¿no? Pero necesito poder utilizar la lanza o la espada o lo que sea que utilice. Entonces le va una protección menor, ¿vale? Aquel curato perigoso. Una ferida en la axila, una ferida muy grave, pero claro, tiene necesidad de poder hacer esto y poder meter la lanza debajo de la axila para cargar, etc. Vale. Entonces, esa simetría es una de las formas características. Vale. Después también, este tipo de protección muy marcadas, no lo veo, ¿vale? El foco y demás. Bueno, son elementos muy característicos.
ves estas superficies lisas, ves esas las proyecciones, los modelos que están habitadas, y más claro, los hombros no lo muestran porque sospecho que hay una forma de una fábrica de armadura para proyectos, ¿vale? Pero bueno, ves ahí ese elemento, ¿vale? Hay un estilo que os quiero inglés, ¿vale? Pues decía antes, no se conservan armaduras, pero consérvanse las afiches, ¿vale? Y bueno, pues que no entro en detalles porque no me. Tampoco es un conocedor exhaustivo, tienen sus diferencias súper detalladas los otros, ¿vale? Pero hay algunas que se identifican bien, que si no o propio autoría son sus libros, ¿vale? Fijaros una tendencia a decoraciones que tienen una cierta vocación casi vegetal, son como más ordenadas, ¿vale? Fijaros que mantienen una cierta simetría, de ese que hay un recorte, ¿vale? Pero no tanta como las milanesas, ¿vale? Están como a medio camino entre una armadura gótica y una armadura milanesa, ¿no? No por una cuestión geográfica, porque el eje geográfico entre Milán y el Sacro Imperio está centrado en Europa, ¿vale? Entre los señores británicos que eran los sacros, ¿no? Pero estilísticamente son un punto intermedio entre los dos, ¿vale? Y después, es bastante característico, bueno, es como una armadura de mediados, pues, por 15, no de final. Si se estrenan, se pudieron pasar, habría evoluciones. Pero bueno, siempre va a haber características, ¿vale? Esta forma del pescozo, esta protección muy agresiva del pescozo, ¿vale? Desde esta. Es de base muy manchada, que está cubriendo, ¿vale? La cabeza puede se mover en rodera, pero tiene como una especie de protector de la cabeza, ¿vale? Esa característica es un poco semejante a que van a desenvolver las armaduras milanesas, ¿vale? Pero la forma que tiene es bastante característica inglesa, ¿vale? Inglesa y aparecen los armazones de abejas, ¿vale? Estos son los armazones de la cerda de ellas, la cerda de ellas y como era. O servidor do Museo das Baliñas de Tanfos ten las poucas persoas que fixeron un certo traballo fixo un moi bo traballo, ¿no? Pero os esforzos non son insuficientes, isto aquí tiña que haber máis traballando las poucas persoas que fixeron un traballo investigando as armaduras que se conservan nas efixes dos da Galicia galega, ¿vale? Sucede o mesmo caso que nos ingleses non conservamos armaduras galegas pero sí que conservamos efixes de nobles galegos, ¿no? Pues Andrade, por ejemplo, las efigies famosas, ¿no? O Andrade sobre Xabariño, o sobre la iglesia de San Francisco, ¿no? Pero bueno, hay muchas más, ¿vale? Hay varias luces. As únicas personas que coñecen que fixesen un trabajo de investigación sobre los arneses de la nobleza galega son Alfredo Eiles y antes que él, Rocío Sánchez Ameixeiras, creo que nos 80 o los 80 para los 90, una cosa así. Yo muy antiguo trabajo de ella y solo se conservan, que me consta que a mí dos copias, en universidades, en las bibliotecas de finales de la ley. Es un trabajo de final de licenciatura, me quedo pasado, hasta frito me quedo escribir. Vale, entonces, las cosas que se conservan son bastante delicadas. De hecho, bueno, tengo ilustraciones, no tan buenas como estas, porque quería ser muy bueno, esta ilustración fijo su propio Eiles, que dibujando, ¿no? Pintor, dibujante. Y falle ilustración histórica, ¿no? Y falle muy bien. As ilustraciones de las ilustraciones son más esquemáticas, pero bueno, son para un momento, sobre todo, bastante exhaustivas, porque él tiene que visitar todas las armaduras que pudo encontrar, la obra de Galego, que luego se pudo acceder, documentas, contextualiza a la persona, describes un poco y falle un esquema de, bueno, su tipo de planta, alzado, perfil, ¿no? La armadura, pues, que luego se conserva. Y varias de esas ilustraciones, una de las ilustraciones que se conserva aquí en la Universidad de Compostela, entonces, recomiendo que os vayáis a la biblioteca será y ahí deseáis mientras dura ese ejemplar de ahí, y es una tragedia que es un ser encantado y que no lo está más seguro. Son los únicos estudios que hay. Es un trabajo, es un campo por hacer, ¿no? ¿Hay alguien de historia? Bueno, pues, o historiador de una sala podría hacer un excelente tesoro doctoral extendiendo el trabajo de esta gente sobre los artistas de Galicia. ¿Vale? O algún otro colega que tenga, pues podría decir que tiene esa línea de trabajo. ¿Vale? Empezar por hacer, y sería interesante. ¿Vale? Pero bueno, Alfredo Eiles, a su tesoro doctoral, identifica varias características de los arneses galegos y compara con los ingleses. ¿Vale? Y veis esas protecciones. ¿Vale? No peito bastante potente, no pescozo, bastante potente, bastante intenso, y otras características
construimos. No se conservan armas, armaduras históricas, inglesas, pero hay gente que se está fabricando. Vale, reproduciendo pequeñas tumbas y le vamos a pagar. Vale. Este de aquí, vale, que parece un poco un carro de carrera, ¿no? Porque así negro brillado, negro tal. Vale. Esta es, yo creo que es el segundo arnés que construyó Tobias Carlton, o historiador, perdón, por las colisiones que hemos hablado antes. Ese es vale, casual. ¿No? Vale. Esta peina es reproduciendo armaduras de las especies inglesas. Vale. Ese trabajo no me está haciendo en ningún momento, sería muy bonito que alguien se hiciese su armadura tomando como referencia a las nuestras armaduras. ¿Vale? Dicen, por completud y por no necesidad de mejorar, porque como son pocas personas, para apenas citarlas a todos. Falei de Alfredo Eiles, que país de diseños. Por cierto, estos diseños pueden ser comprados en la página web. ¿Vale? Tengo un álbum de láminas de este tamaño, más o menos, con todos estos dibujos. Bueno, son muy chulas de ver. Alfredo Eiles fixo estes estudos e ten unha tese que é un colchón de 1000 páxinas onde estuda a iconografía das igrexas de Tánica. Sánchez Tamaixeiras, antes que él, 30 anos antes que él, creo, unha cousa así. Vale. E agora hai un rapaz que se chama Antón Stark, de Portugal, que está facendo unha tese de doutorado sobre a tipología das armaduras británicas, pero británicas portuguesas, vale, e galegas. Porque en ese momento é o mismo estado e as diferencias son as mismas. Estas armaduras son as mismas que ves na Rosa Cortes, ao mesmo período histórico. E as influencias británicas, ou as influencias británicas, o sea, non as británicas, non son británicas, é o mismo espacio, é un espacio común, é o espacio atlántico. Vale, entón, estas correntes estéticas e estilísticas, nesas épocas estaban en contacto. Vale, esta xente, a xente, a nobleza galega, de finales do século XIV, de finales do século XV, está viaxando as sillas británicas constantemente. O primeiro Lencastre, vale, Xoán de Gante, o primeiro Lencastre foi rei de Galicia. Vale, cando hai unha crisis sucesoria do século XIV, os galegos, antes que apoiar a dinastía de Trastámara que están facendo en Castela, van buscar un rei en Inglaterra. E traen ao Hernando Príncipe Negro para que se estar rellegando. Vale. E o tipo ven con corpo, con corpo, e con corpo, e pero, é dicir, ese vínculo atlántico, e iso nos ocurramos, cando, con el de historia do rei García, bueno, pues, cando trinca o rei García de Montalea, en unha castelo de Lourdes e tal, o bispo de Compostela conspira para facer que Guillermo Conquistador se xa o rei de Galicia. E procesa no preso, xuxuna, e conserva esa acta do juicio, decindo, por intentar roubarle a coroa galega aos reis hispanos e levarla para os reis o rei Britano, o rei dos Britano, o rei Guillermo Justo. Quero dizer, ese vínculo atlántico estivo no Cali, e está evidentemente na arte e está evidentemente na cultura material. Vale. As nosas armaduras son máis inglesas que milanesas porque nós non somos un povo mediterráneo, somos un povo atlántico, non temos esa contra. Vale. Bueno, entón, nada, estes son tantos estilos que dixedes aí para ter unha referencia. Vale. E vale ser da forma que toman estas armaduras. Vale. Estas son armaduras do século XV. Bueno, entón, cando pensades no cabaleiro da armadura, pensades isto. ¿No? Pero o século XV está de aí, aí, por aí del medio, ¿no? Quero dicir, dependendo da que te preguntes e como, xa empeza a deixar de ser, estamos no Renacemento, pero bueno, quero dicir, vale, isto é a máxima expresión ou o máximo desenvolvemento da armadura medieval. Vale. E digo desta forma porque durante o século XVI vai seguir habendo armaduras, algunhas incluso técnicamente máis complexas, pero claramente, estéticamente e funcionalmente, a forma en que se utiliza no campo de batalla e a forma en que a propia armadura se comporta é diferente. Vale. Porque no século XVI está mudando o mundo. Vale. Estamos entrando na Idade Moderna, estamos entrando na Idade Moderna e os cabaleiros no campo de batalla son, en certa medida, un arma ostentada. Bueno, se está utilizando no campo de batalla en ese momento, xa son formacións, están empezando a introducir as formacións antigas, estas cousas, as armas de fogo, xa están no campo de batalla, que xa aparecen antes. No século XIV xa empezan a aparecer, no século XV xa estamos juntos. Pero bueno, eficazmente ou masivamente empezan a aparecer a partir de aí. Entón, en realidad, isto é o campo de cisne. O último gran momento é simultaneamente o auxe e o final do ideal da cabalería.
A ver, al principio de esto, ¿por qué importante? Cuando pensamos, ¿no?, cabalero medieval, pensamos en la Edad Media, ¿y qué pensáis? En cabalero, ¿no? Claro. O cabalero no es un fenómeno medieval. O cabalero es un fenómeno de su siglo XII. Desde el Renacimiento del siglo XII. Antes del siglo XII, para el 12 mayo, ¿no? Antes de ese momento no hay cabaleros. Es decir, si ves esto, o tapiz de Bayet, ¿no?, la invasión de las Islas Británicas, por lo normal, ahí empiezan a aparecer los cabaleros. Ahí aparecen los señores montados a caballo con lanzas, que a veces las están utilizando metidas debajo del brazo, haciendo esas cargas de caballería, pero muchas veces no, muchas veces están utilizándolas de esta manera, con ¿no? a caballo y espetan ya más un pico y tal, ¿no? Muchas veces están yendo a caballo para luchar a pie después. ¿Vale? Es decir, la idea de la carga de caballería o de caballero que hay fenómenos antes, que está a Coronel Sarma, por ejemplo, Carlos Magno no fixe mucho a caballería importante, pero a idea do caballero non aparece hasta ese momento e aparece ligado a fenómenos culturais máis complexos, vale? Aparece ligado a un discurso sobre o código de caballería que non é un problema a entrar e que é unha ficción, máis ou menos, para sentirse ben en eso, pero bueno. Aparece ligado a mudanzas religiosas, por exemplo, ¿no? Aparece ligado a fenómeno do amor cortés, aparece ligado a límite. Todas esas cosas están se cruzando entre sí, las familias de los o la cuestión gitana, ¿no? Es decir, todos esos fenómenos quitarse entre sí. ¿Vale? A idea del caballero, o a su dona, o a que tenga un amor cortés, ¿no? Distante, y de alguna forma casto y puro, Lanzarote, perdón, y ahí hasta ahí, ¿no? Pero o caballero ideal de que este amor distante, eso que oculta que se maría. Que algo que también aparece en ese momento, ¿no? Entonces, para entender estas cosas hay que entender un contexto muy complejo. ¿Vale? Pero un caballero, su prodoce, cuando aparece la caballería y cuando se construye la materia de Bretaña, ¿vale?, y la materia de Francia, y empiezan todas estas fantasías, que esta gente en el siglo XV cree no en el sentido de que crean que son verdades, sino en el sentido de que son a su identidad, son a su imagen, cómo ellos se ven a sí mismos. ¿Vale? Esas fantasías, en el siglo XII, son así. ¿Vale? Es decir, ¿dónde están? Vale. Esto es lo vale, pero más o menos, vale. Un caballero, no sé, lo de la invasión de las Islas Británicas, vale, esto es la reconstrucción de un kit de batalla de Hastings, vale. Un kit, o sea, el equipamiento que daría un guerrero, un caballero de batalla de Hastings. Hay una cota de malla aquí, ¿sí? Hay una prenda acolchada que va por abajo, la cota de malla, la que esté por arriba, vale. Ahí arriba a la derecha podéis ver el capacete que lleva, vale, con un nasal, que lo vemos con el como un nasal, vale. Y escudo, y ya está. Vale, esas fenómenos por huevos. Eso, normalmente, el 5% de las cosas se ha hecho escudo. Pero bueno, comparativamente, porque acabamos de ver antes, hay una distancia brutal, ¿no? Claro, también hay 500 años. Vale. Pero, pero bueno, este ideal, imaginario de dónde venimos, ¿vale? Y aquí es donde nacen los caballeros. Los caballeros son así, ¿vale? Y 200 años después, son así. Que bueno, vedes que hai máis malla, estes son perros de cota de malla, vale? Hai unha coiza de cota de malla que hai a cabeza, os termos, os capacetes, xa poden empezar a ser bueno, o da dereita ten un chapeo de ferro, que basicamente cubre a cabeza, pero o da esquerda ten unha faciana que cubre a cara, vale? Porque como se están pegando lanzadas, pues, igual non las sabe que cara, vale? Pero basicamente, fijaros na forma do escudo, vale? É distinta, pero tampouco moi distinta, vale? O sea, son bastante semejantes, vale? A principal mudanza tecnolóxica que aparece aquí, aparte de eso, algo máis de protección das extremidades, é isto, vale, isto que se ve fatal, vale, é como unha especie de chaqueta de cuello que ten chapas de metal por dentro. Vale, aí está empezando a meter, digamos, algo duro. Vale, non só a cota de malla, pero a niña, protexe sin un corte, pero como lle calces un golpe con unha maza, da igual que pesa a cota de malla, se rompe o que vai, vale. Está empezando a aparecer esas condiciones máxicas, vale. Pero esto 200 años después de Hastings, ¿vale? Esto sería, pues, oficio, podría llevar un caballero en las cruzadas, ¿vale? Fijaros la diferencia entre este 200 años, ¿vale?, y los siguientes 200 años. ¿Vale? O sea, cambio esa base, ¿no? Comparado. ¿Vale? Y de aquí desaparece la cota de malla, ¿vale? Conserva así, sí, los brazos, para los cristianos, los cristianos, por tener las articulaciones. No se ve aquí, pienso, pero debería llevar más simples, porque también nos han ordenado, ¿vale? Y probablemente, que creo que no, debería llevar un colar de cota de malla por debajo de esta protección que nos deja.
ver ahí así, todo de maíz y chapa de metal. Esta persona está forrada de pesa a cabeza con chapa metálica y tiene prácticamente todo el cuerpo cubierto. Vale. Está protegido por todos los lados, menos eso, está por puntos donde no puedes meter metal rígido porque no lo encontramos. Y falta, ¿qué falta? Y eso é unha das mudanzas máis gordas que produce esta evolución. Non simplemente que está máis protegido. Vale. Aí teñamos cudo grandote, aquí teñamos cudo grandote, aquí xa máis. Vale. Se eu teño un corpo cuberto de pesa a cabeza, literalmente, por chapa de metal, xa o escudo está pegado a mí. Vale. E entón non necesito escudo. Vale. Aí unhas veces os usaba. Vale. Se está facendo unha carga de ladería, bueno, unha lanza, a pala e tal, pois si, no te un escudo, porque, ao final, tens de brazo aquí corremos, eso vai estar xa reforzado e aparte a carga dunha lanza pensad unha lanza de 4 metros de longo, 4 metros e medio de longo, vale? Pensad en unha persoa que igual pesa, pois, pues, os 90 kilos unha cosa así, coa armadura que non son tan pesadas, vale? Pero igual son 26, 30 kilos por esa, vale? 30, vale? Son os señores xa igual nos 120, 130, vale? E o cabalo. Y todo eso va contra ti, en la punta de una lanza. Entonces, o metal está muy bien, pero igual no la tenés todo, es un tipo de así, no una carga de caballería, de una lanzada, llevaría un escudo seguramente. ¿Vale? Pero si descalabran, a la mitad de AP, el escudo está roto, aprovechate eso, porque no tiene sentido. Tiene mucho más sentido liberar las manos y poder utilizar algo como eso. ¿Vale? Y vamos a hablar un momentillo en que utilizan mejor, ¿vale? En vez de los tomar por aquí a la izquierda. Poder utilizar armas de dúas mans. É a tecnoloxía, é o salto tecnolóxico que capacita a aparición das armas de dúas. Vale. E isto muda a forma de lutar. Vale. Hai un antes e un despois entre lutar con un escudo e unha espada dunha man, a soltar o escudo e de repente poder facer algo co outro. Por exemplo, coller unha man. Vale. Entón, bueno, esa mudanza, ese salto é significativo, vale, porque nos leva a paños de para como se utilizan as armas, que é o que vamos falar na última. Vale. Pero antes de eso, un inciso. Vale. Seguramente nunca habéis hecho una mapa de maña con la asustada, ¿verdad? Si lo veo de maña con la asustada, vale. Si vale un bolso, una mochila o algo parecido que vaya cargado con cosas y llevas la mochila solta, vale, si está apretada contra ti, ¿qué pasa con la mochila? ¿No? Claro, que mueves la mochila, si la mochila está ahí, no está detrás. Si tiras las cintas y apretas la mochila contra atrás, vale, eso queda apretadillo ahí y de repente mucho más cómodo de adelante, ¿vale? Vale. Eso pasa con la armadura también, pasa con cualquier cosa. Vale. A nuestra ropa pesa muy poco, pero cuando estás llevando algo que pesa 26 o 30 kilos, es muy importante que esté pegado aquí, ¿vale? Que es una segunda vez. Vale. Y eso es otra de las mudanzas, ¿sabes? Que no lo comenté, pero que también pasa que en estos 400 años la ropa pasa de ser más o menos solta, sayos, como muy solto, y más es una ropa súper apretada y súper ajustada. Vale, van vestidos como si fuesen de otaros. Vale, es simpático de nuestra posición, pero vamos a ver muy peligrosos. Vale, porque son más grandes que cuando probáis la armadura, muy ajustados a todo, para que el metal quede súper pegado aquí. Vale, tanto menos separado esté de metal, menos se va a mover y menos se va a molestar. Más experto va a estar por los cintos de gravedad de la ciudad. Vale, y eso comento porque. Vale. Bueno, aparte de porque una característica importante de las armaduras, ¿verdad? Las armaduras están muy pegadas aquí, muy ajustadas, y por lo tanto, había armaduras que se compraban en un azar, vale, ibas ahí, mirabas algo que hubiese más o menos la tua talla, y decía que también estaba bien. Vale. Pero si eras alguien con pasta, vale, y esta gente, si era tenía pasta, esta gente crece porque había todo, pero si eras un hombre que no tenía pasta, a pasta que tiñas o que no tiñas y tenías por prestada, y a gastar con la armadura seguramente, por dos motivos. O primeiro é que vais a vida mismo. E o segundo é que te vai o prestigio mismo. Porque se vas a unha armadura gozada, o resto do lado van a decir... No, vale. E nunha sociedade onde pois, o señor rei pode decir que caes de brazo ou non, é tan importante as experiencias e manter o resto. Entón, a peña investía en armaduras feitas a medida, feitas para eles con unha segunda peña. E temos registros, temos crónicas de como a xente
de ter un armeiro, un ferreiro que fabricase a armadura certa onde vivía, tanto que decía, a mellor nos días de viaje, entón ian ali. O armeiro tomaba esas medidas como para un traxe, fabricaba esa armadura, e despois a armadura estaba medias, volvían ali, puñan a armadura e estaba en cabo, rascame aquí, pois aquí non me deixa durar o plano, non, modificamos esto, andamos un pouco merda, ¿no? Como se fosse un traxe, non me deixa. Pero se non podía facer iso, porque vivías con algo saco, e non podías desplazar, por mellor, hasta Milán, que fixes unha armadura, pero que vías unha armadura fija, por unha armadura milanés, podías facer dúas cousas. Igual podía ao teu lacayo que, hostia, é xusto, do físico, e mandado, pero non tion, vale. Hostia, agora parece un camino, por xa non para llevar. Vale. Ou, se si non tes a gente que pode utilizar a mesma roupa, manda a roupa. Vale. Como a roupa era moi ajustada, a propia roupa, que está feita a medida para ti, como xa se levantaba, xa se necesita de máis, pero non xa máis accesible, non? A tua propia roupa, collía, mandaba a Milán, en Milán que tenes a roupa, e os armeiros sabían, e facíamos unha armadura coas medidas esa roupa. Non había un sistema estándar de medidas, tampouco. Entón, facíamos a armadura máis a tua roupa, e despois mandabas de volta, para as mojas agrecidas. E seguramente esta armadura despois, con unha medida local, se usaba, porque ainda así, bueno, pero bueno, o importante disto é que a armadura ten que pegar a ti. Vale, é unha segunda parte. Entón, dices, dices os documentais de bueno, cando se encontrou o corpo de Ricardo Tacero. Sí. Pedaxe de vos, bueno, igual dices todos, igual dices un pouco en Tarabara, seguramente, vale. Pero se non dices todos, hai un momento onde encontran o corpo, non? Entón están máis enterrado, e unha das grandes dúbidas históricas era se Ricardo III realmente era checudo ou non. As crónicas dicen que era checudo, e as crónicas dicen que era rarísimo, non? É dicir, era un dedo cuadrado. E, claro, hai históricamente, non se trouxe así, na historia oficial recente, onde xa non nos vemos nada, pois estamos revisitando todo, e entón, ali, despois, cando non foi tan malo, seguramente se xa propaganda. Obviamente, unha transición dinástica, que xa nova dinastía, o que quere facer toda a merda no anterior. Ben, desistimos. E entón, a historiografía actual especulaba que tal vez a deformidade física fose inventada. Bueno, tan mal que era deforme, porque a fealdade e a maldade na narrativa tradicional histórica, ¿no? E a Hércules, ¿no? Deus castiga a deformidade, ¿no? Y entonces, cuando encuentran, a lo mejor, por el cabo de Torceiro, y lo encuentran con la columna deformada, hay el fin, donde se vea, como Filipe Arabi le pongo la excepción, un chasco brutal, porque él esperaba que no tuviese la columna deformada. Le pongo un chasco brutal. Y yo, o pensáis de dentro, decir, ¿cómo le puso una armadura eso? Son las palabras literales. Vale, no, sí, 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 lo sé, vale. Son prácticamente poco claro. Vale. Claro, vale. Tiene una escoliosa bastante próxima. No estamos hablando de bueno, que se toma un poco claro, se enrolla con piedra. Y entonces, bueno, la pregunta es: ¿cómo pasa? Vale. Con algo que tiene que ir pegado al cuerpo, con algo que tiene que ir con peso muy bien repartido para que no se eche un estorbo y no se limite, y con algo que trabaja los centros de gravedad, claro, si el centro de gravedad está desplazado para un lado, ¿cómo vas a gestionar eso? ¿No? Bueno, era una duda legítima y como vivimos en una época fundamental con recursos, la solución fue ir cuando pues, probar. Vale, pero sí experimentar. Vale. Entonces, seguramente se oíste, ahí a parte ilustrada la palestra, seguramente se oíste, pero si no lo oíste, está en YouTube, puedes ver, vale, directamente. Hay un film, un documentario que se llama Ricardo III, la nueva evidencia, las nuevas evidencias, vale, donde localizan a un rapaz que se llama Dominic Smith, que hasta cierto punto un doble físico de Ricardo Tacello. Tengo una escoliosis muy semejante, creo que se mueve una vértebra para arriba, ¿vale? Pero básicamente tengo el mismo tipo de escoliosis que tenía Ricardo Tacello, ¿vale? Y entonces, coño, me sale fácil y llevo la. ¿Qué podemos hacer? ¿No? A ver, rapaz, pues, me encanta, por lo menos, por lo menos, o de recreación histórica. Vale. Y evidentemente no lo conoces, ¿no? En momentos que hablan de fácil, ¿vale? Y entonces, coño a Dominic y van varias cosas. Ensina en viabilidad con un mestre de armas que se llama
un mestre de artes marciales históricas, ¿vale? Un fulano que se dedica a estas cosas. Enseña a militar y a combatir como combatiría un caballero del siglo XV, y con ayuda de Tobias Capwell, ¿vale? Diseña una armadura teniendo en cuenta, bueno, la forma de su cuerpo, no una armadura idealizada simétrica, sino una armadura de chalos, ¿vale? O a simetría correspondiente a una persona que no un poco perfectamente simétrico, ¿vale? O un poco bastante simétrico, que ni bien, pero bueno. Vale, lo más interesante no es que hiciese la armadura, obviamente eso es por hacerla de una forma o es un misterio, ¿no? Lo más interesante es que o fabricante de la armadura soubese hacer, soubese adaptar una armadura ás necesidades non convencionais dunha persoa, que é un caso singular que se encontra, eso está bastante ben, como pensado, vale. Pero fala tamén de algo que sin nada, todavía está, por unha referencia que daba respecto a isto, que as armaduras, hasta certo punto, son pezas de papel. Vale. Es decir, a armadura en faixa, vale. Se si vos fixades, nas armaduras que vimos antes e que veremos despois, as armaduras van todas moi encintadas, como se fora un corsé aquí na cintura. Eso é para repartir o peso. Todo o que a armadura agarra aquí na cintura vai descansar sobre as cadeiras e entón todo o peso das pernas, todo o peso da protección abdominal e demais queda liberado dos hombros. Vale. Incluso a propia protección peitoral, si está sentando aquí y descansando una parte de aquí, no te esperará los otros hombros. Y no te hace cargar con 30 kilos de otros hombros a nivel de esto, ¿verdad? Entonces, importante, las armaduras en cinta de aquí. O documentario está bastante bien, pero es sensacionalista, ¿vale? O documentario destaca mucho, o mucho que a la paz, a un que gusta hacer ejercicio físico y tal, que pasase mucho y tal, no sé qué, ¿no? De feito, poñen a mostra un momento onde o chaval está correndo unha cinta de fora, unha máquina de correr, e está aí botando os fígados, está. E, claro, se o fixar esta escena, o rapaz está botando os fígados, certo? Pero o contador que se ve na máquina marca 20 minutos. O sea, é unha sopa de correr 20 minutos. O pobre chaval, dale, claro, que se sentía un pouco preciso de todo, que me estaba correndo un pouco máis, pero bueno, o documental é sensacionalista, pero recolle ben un momento que é importante, e é que o rapaz ensinalle a montar, perfecto, non? O rapaz ensinalle a montar a cabalo, e para aprender a montar a cabalo aprendes, obviamente, sin armadura, porque non é máis complicado así, non é? Vale? E, mentras tanto, non foi cantar a armadura. E, cando proba a armadura e sube o cabalo, de repente descubre que monta mellor na seda medieval e coa armadura que sin ela. Porque a armadura está compensando, está equilibrando e reforzando o torso, e de repente cae máis capaz. A armadura convierte en un pezo de papel. Eso es súper interesante. Entonces, cuando tratamos aspectos históricos, como por ejemplo pues, a diversidad funcional, ¿no? La capacidad de las personas para hacer ciertas cosas, hay que tener en cuenta que tecnologías son herramientas que nos facilitan la vida. Y en este caso, pues, al cabo de Tarcillo seguramente también le facilitó. El cabo de Tarcillo tenía sombras entre sus enemigos de ser un guerrero, un caballero muy eficaz, de ser un buen combatente, de combater con valor y con eficacia. Y por otra parte, la gente decía, ¿cómo podría combatir con eficacia si lo he probado? Bueno, creo que no es. Porque la armadura ya utilizada como claro, seguramente porque tampoco tenía, mayor, no tenía tanta limitación como podemos creer, pero además la armadura estaba compensando parte de esa limitación. La tecnología siempre trabajando sobre ella. Entonces, fijaros aquí, ¿vale? Este es el mismo, ¿vale? Si nos quedáis con la imagen de la derecha, no me des nada. Se vos fixades na esperanza, se vos fixades na imaxe da dereita, vedes levemente, pero notas, vale, vedes a cadeira, non? Comparada a cadeira, non? Vale. Vedes a diferencia de equilibrio, vale? Que, pero bueno, aí está, vale, é dicir, leva 13 horas. Para como a persoa que ten un problema de columna, 30 kilos de peso, cargados con riba, moi ben feito ten que estar ese aparato, para que o vexas lá. Entonces, esto es una forma de visibilizar la complejidad funcional que hay en las armaduras. No es simplemente poner chapa de metal y ya está. ¿Vale? Esa chapa de metal tiene unas engranajes súper complicadas, tiene un sistema muy complicado de relieves y de partes deslizantes que articulan unas sobre otras, que replican la funcionalidad del cuerpo y que en ciertas situaciones como esta incluso amplifican las capacidades del cuerpo. ¿Vale? No es meterse ferro en arriba y eso significa que no son capaces de mover. No, no, todo lo contrario. Incluso a través de la capacidad. Y queríamos
Mira, esto. Vale. Eso que tenéis ahí, este no me podía sacarlo, claro, dejaré su vídeo de él. Este Daniel Yárez. Daniel Yárez es un historiador de Ginebra que fixa su tesis doctoral sobre a movilidade e o consumo energético e aeróbico en armadura. Vale. Entón, o tipo fixo que lle fabricara unha armadura a medida, vale, unha pasta, vale. Recibe unha armadura histórica que era unha armadura BAM que se conserva no Reino Unido. Entrenouse con esa armadura. Entrenouse seguindo as indicacións que un cabaleiro do século XV, o Manchado Xicó, di que é como se hai que entrenar, ¿no? Hai que correr, hai que facer tarefas diarias como partir leña, hai que ser capaz de montar a cabalo, obviamente, porque se pode montar un teu cabalo para a tua armadura, vale? Hai que ser capaz de trepar por unha escalera do revés, utilizando só as mans ou armadura posta. Vale. Que podrás hacer un castelo. O sea, eres un caballero. ¿Qué fas? Si no, si tu enemigo está dentro de un momento, ya te preparo, que es una latinidad, pero es así. Aunque pedo también, vale, bueno, pues yo me tengo guardando de seguridad para no marcar aquí, ¿no? Pero yo tengo, vale, está pasando escalada, vamos. Armadura, a ver, me imito un movimiento, yo tenía una armadura, yo soy muy bien, aunque creo que no está, no me gustó de mí. Pero el siglo XIV, que de 100 años antes, y por eso no aprovechamos, si bien algo. ¿Vale? Armadura en este modo de pero, pero al final, puedes hacer una actividad necesaria para tu actividad de guerra que te ayuda con tu enemigo. ¿Vale? Y decía, va a echar a los hijos, pero dice que debería ser capaz de bailar. Entonces, bueno, y vos encargaréis. Daniel de qué? Bueno, vive en un castelo, literalmente, porque como historiador, vale, cura, lleva un museo, un castelo, hizo que vive en él, convidaron a dar una conferencia en los Estados Unidos sobre este tema, y entonces un tipo, claro, tenía aquí los Estados Unidos, quería llevar la armadura para mostrar. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, puedes facturar un exceso de equipaje de 30% de aquí. Pero claro, técnicamente, las condiciones de Bogotá y tal, no es que ningún sitio que tu ropa tiene que ser meter. Mirad que casi cae de abajo. Así que está pasando esto.
¿Cómo hiciste la cabeza después? ¿Cómo son capaces de escribir que sus doctorales? No, pero ahí. Bueno, eso es un asunto, ¿vale? Pero esto, bueno, el vídeo este era muy longo y todo, es un poco aparte, ¿vale? Pero creo que pensáis un poquillo, el vídeo tengo un poco lento porque, claro, he construido lo mismo, ¿vale? Pero creo que pensáis esa carga de trabajo de vida. Esto es, modestamente, una reconstrucción, una carga de trabajo de vida de momento, ¿vale? Costaba los pecados, tal, y ya está. Lo interesante de eso es cómo se mueven, ¿vale? Y cómo mueven los caballos, ¿vale? Fijaros. Un momento. A ver si tengo un poco. Este año, pues, es que estoy usando la creamos en las imágenes. Pero bueno, tienes que ser capaz de hacer ese tipo de maniobras. Entonces, tienes que saber mover a caballo. ¿Vale? Y tienes que operar con él. La armadura, o caballo, o caballo, y el otro caballo, todo eso es un conjunto completo que tienes que operar de una forma más o menos coordinada. ¿Vale? Y, fijaros, ¿vale? Mirad en este momento. Vedes cómo está siendo un sitio. Y son capaces de hacer. Los caballos no dan vueltas, como un apego fenosito. ¿Vale? Los caballos, normalmente, cuando quieren dar la vuelta, dan la vuelta. ¿Vale? Eso es algo entrenado y educado. Eso llámase doma histórica. ¿Vale? A doma, pensar, es una forma de mover los caballos muy específica, pero es un día una forma de exhibición, ¿no? Artística. Esto, esa doma histórica que investiga Arne Kolz, ¿vale? Y Arne Kolz, o tipo este también vive en una casa medieval, donde da clases de sus organismos finales, como, perdón, por los tres, vive en esta casa, ese tipo dedica a su investigación y una de las personas que hoy se está haciendo la investigación del más alto nivel en combate mundial, ¿vale? Obviamente, combate montado a caballo no se va ahí siempre en la armadura desde el principio, ¿vale? Estas cosas se entrenan siempre primero en armadura y no hacen verlas, ¿vale? Esto es un entrenamiento real o otro es un exhibicio, ¿vale? Pero aquí empezáis a ver técnicas de uso de caballo, ¿vale? Como estar acechado en los sitios históricos, ¿vale? Y que esté ahí rompiendo de sellers, pero bueno, hay mucha gente que lo
que está haciendo un trabajo de aparejo de documentación bastante potente. Bueno, pasamos a la segunda parte. Voy mucho más. La segunda parte de la conferencia, ¿vale? Que son las herramientas. Vale. Cuando pensáis en los caballeros tallándose, ¿vale? Los caballeros pegándose en el campo de batalla, nos da la cabeza que vemos las películas. Que los fulanos de Maura, que cogen dos espadas, van así con la barriga un poco otro, y un dos dos caen otro, o sea, la barriga. Pero como acabamos de ver, la Maura funciona. Vale. La Maura es muy eficaz, por eso prescinden dos. Y entonces, si quieres pillar aquí de una armadura, esto no me da la duda. Bueno, ainda que corte, no lleva a perder mucha cosa. Si quieres pillar también una armadura, ¿qué haces? Vale, esto te va a ser una hacha, un hacha. Vale, maneras más altas, más cortas, con formas diferentes, pero todas son iguales. Básicamente, un arma de este. Vale, puedes utilizar una lanza también, simplemente. Vale, si yo hago un encarnado, puedes utilizar una lanza. Vale, de hecho, esto es básicamente una lanza. Con dos puntas en los extremos, vale. Y algún tipo de gancho o elemento percusivo, vale. Como poder complementar el suelo. ¿Qué puedes hacer con esto? Fundamentalmente, intentar pegar un alzado o una cara si puedes, una mano si no puedes, y si no, pasar para el otro lado y buscarle la cabeza, si no quieres, si no quieres, guay, y si no, así enganchar por la salud y tirar la chan, y cada vez que la chan se busca de alguna forma de pelearlo con unos otros. Esta é a arma principal dun caballero de superioridade. Esto é o que seguramente un bobo cargado de acero. Vale. As veces as cosas son a arma de superioridade. De todo xeito, o caballero é unha palanca, vale? É a arma principal, acompañado disto, é o atendido ao cinto, vale? É base espada. A espada, esta de aquí non é unha espada superioridade, é unha espada máis ou menos das rectas cruzadas, vale, os sobre 12 ou os 13, vale. As outras son espadas do sobre 15, vale. As do medio son espadas históricas que se conservan no metrópolis de Museo, non é? As dúas dos extremos, esta e aquela de lá, son reproduccións, pero son reproduccións históricas, vale, son de estas, vale. A diferencia fundamental que ves tamén entre a espada das cruzadas, do sobre 12 e as espadas do a forma da garra e a forma da empuñadura do cabo, vale, por onde se pega o cabo, vale. Lembrades que falaban para as dúas mans, vale. Fixaros en todo caso que sobra para baixo con unha espada que vou utilizar unha mano, o 12, unha asustada 12-13, vale. A espada vai ter empuñadura asustada, non vai por aquí, vale, precisamente para facer de todo. Con unha espada que podo utilizar dos máis, pois, estilo, utilizar dos máis. Eso permite que a espada seja un pouco máis longa, o cual tamén seja un pouco máis longa. Que a espada seja un pouco máis longa permite utilizar a espada desta maneira, se necesito, para comprar unha armadura, porque repito, non tengo armadura, porque non así ponga. E utilizar a espada desta maneira, a como se utiliza a hacha, o cual básicamente é unha mini hacha. A mesma ferramenta, pero reducir o suficiente para que podes dar un lado a cinto, porque o problema disso é que sempre te ocupo unha mano. Isto é que levado na má e se acaba non pode levar isto, porque isto non pode usar, porque isto é para utilizar as dúas mans. Entón, se vas a acabar de levar unha lanza, se utilizaste a lanza que mide 4 metros e por tanto pode utilizar a pena non é outra aquilo, desmonta a palabra que se evitar isto, podes levar un lado a cinto. Se lo fixades, ten a longitude xusta a que podes desenvolver. Se fose 15 centímetros máis longa, xa non me daba para sacar a paleña con un solo momento, porque diría que era unha forma sacada de longitude. E iso non é claro. Isto é a espada máis, isto é a espada máis grande que era, basicamente, vale? Hai espadas máis longas, hai cousas con forma de espada máis longas, xa non se pudo dar facer, como algo así, que se chaman montantes, pero realmente a fixa é unha máis grande. Son, por parte de iso, para un contexto distinto, non ten a ver, pero son cosas para levar unhas mans. Isto foi un levar pendulado ao cinto, e a espada é algo que se leva pendulado ao cinto. Entón, isa é a arma de apoio, a ferramenta do cabareiro, que é un icono, porque é o que leva e o que identifica, que se ve, vale, pois unha leva. E despois, bueno, a terceira ferramenta sería as armas. Levas a espada a un lado,
Este é o que acaba moitas veces un combate na mão. Vale, vale. Ainda que a unha máis grande se chan as primicias. Vale. Ben, então, a cuestión é que todas estas ferramentas, todas estas armas, teñen unha técnica de detrás. Vale. E vou dar un paso atrás, vale, nesta recta final. Cando pensades en artes marciais, que pensades? Que vos venga a cabeza? Judo, Muay Thai, ahí va a ir, vale, ese tipo de cosas, karate, vale, kido, vale, 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 sí, vale, pero ¿qué tienen en común todas estas? Solitarias. Son nada, son orientales, vale. Bueno, la historia es muy longa y no entramos en ella, pero básicamente a pesar de que tenemos los artes marciales dos, son los artes marciales orientales, vale. Vale. Pero decídeme, ¿qué diferencia hay entre eso y esto? Lo anterior era judo, esto era judo. Vale. Hay diferencias, obviamente. Para empezar, a vestimenta. Vale. A vestimenta no me diría, porque a vestimenta marca cómo se agarra. Vale. Yo lo agarro por los lados, por la manga, vale. Y aquí, como antes, la misma que se agarra, pues si te vas a ir a agarrar por los cuellos, como brazo en este caso. Vale. Pero a biomecánica va a ser la técnica la misma. Propios son iguais aquí en Japón y en China. Vale. Entón, grosso modo, as técnicas son moi semelhantes. Vale. Isto é unha arte marcial, non? Entendo. Vale. Sí. Isto é unha arte marcial. Por que non? Por que non? Vale. A ver, non é porque metemos outro nome que é deporte. Vale. Pero que é un deporte. Tamén unha construcción moderna. A idea do deporte é unha construcción relativamente recente. Non hai unha división como é unha clara. E isto ten claramente unha linea sinocial. O que ten esta muller na mano é un sabre. É un sabre de estilo olímpica, pero é un sabre. E o concepto básico da actividade que está facendo é un combate con un sabre. E isto ven dentro do combate con sabre das futuras, non? Donde a xente se estaba... A luta con sabre chega a súa vida. Na Primeira Guerra Mundial, luta se con sabre. Na Segunda Guerra Mundial, hai unha luta con sabre. De certa época. No sé por lo mismo que utilizó ustedes, ¿vale? No está tan distante, está menos de 100 años, ¿vale? Vale. Esto, ¿vale? No tiene nada que ver con lo anterior era, ¿vale? El deporte moderno, ¿no? Pero esto, que de donde ven, muy distante aquel deporte moderno, ¿no? Cuando pensamos en la esgrima, o en el boxeo, ¿vale? O en la lucha olímpica, pensamos en deportes. Porque hoxe os temos convertidos en unha actividade civilizada, vale, para ir ao noso do día a día a fortuna fundamental. Pero, como é, cando se tiña unha aplicación práctica, esas formas de lucha eran necesarias para atender, para se atacaban, ou para ir a invadir o vecino, se querías quitar o pequeno. Vale. Ese traballo, ese exercicio da violencia, era altamente sofisticado. Non eran, como se veía desde os filmes, un montón de garrulos formados de chata metal que iban a pegar en a cabeza a los filmes. Era xente que facía iso, pero que entrenaban para facer iso e as persoas complicaban a nosa vida rápidamente. En canto temos a excusa de pararnos cos colegas durante uns cantos días e empezar a pensar cara a mellor forma de facer isto, desarrollamos sistemas superconectados para calquera cosa, vale. Unha das áreas nas que a humanidade se complicou históricamente, porque lamentablemente a violencia existe e a humanidade foron as artes de combate, vale. Estas artes deixáronse de practicar, pero afortunadamente, bueno, quedaron escritas en libros, vale? E entón podemos reconstruirlas. Donde o xogo da esgrima olímpica actual, o boxeo actual, está marcado polos parámetros do deporte, polo que significa marcar un punto nese deporte, e iso pode dar unha forma encorviar ou ocultar a orixe marcial, e podemos facer dúbida de se iso son artes marciais ou non, vale? Bueno, se queremos realmente investigar que son as orixes marciais, se queremos ver cal equivalente occidental de un arte marcial, temos documentos, vale, conservanse os libros que escribiron, este é do século XV, este son do século XVI, conservanse os libros que escribiron persoas que en altura estaban, bueno, iba a salir a iso, pero tamén en Boa Medida estaban fascinados con isto, esto é unha razón complexa de o que non nos debe poder facer, conservamos os
capacidades para costearse el libro. Para hacer un libro, en todas las épocas, bueno, más o menos, pero históricamente lo limitaron, o tipo robó fotos de la ciudad para costearse el libro de esgrima, limitaron y colgaron. ¿Vale? Porque la corrupción, en esa época, parece que se creó más serio, y entonces colgaron el fulano. ¿Vale? Pero, supongo que hay una lección de moral ambigua aquí, ¿no? De todo, vamos a ver, oh, gracias a corrupción, de corrupción que habría, tenemos un tratado de esgrima que me cae. Hay más de 1000 páginas ilustradas con un nivel de detalle. Perfectamente, ¿vale? Y contextos que se acompañan, ¿vale? No son solo los, ¿vale? Este que tuviste, bueno, que tuviste los características y las imágenes que hemos mostrado ahora son todas muy chulas, muy bonitas, pero fijaros que ahí abajo, ahorita de esa página completa, ahí hay esto. Ese texto es crítico, ¿vale? Este texto está explicando qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Si te acercas a la persona, colocas a la izquierda de esta forma y entonces utilizas la espada de esta otra y cuando otra cosa, no sé qué, te responde los días, ¿vale? Es decir, son instrucciones explícitas. Esto no es literatura, no me estamos hablando de veo un gritando contra siete serpentes mientras nadaba cruzando el mar, ¿no? Es decir, estamos hablando de técnica concreta, caracterizada, ¿vale? En un contexto muy concreto, ¿vale? Bueno, ¿vale? Ves que no se aplica únicamente a esas espadas de las manos, ¿vale? Aplica a toda una variedad de armas. Sin armadura y con armadura, ¿vale? Armas de una mano y armas de dúas, incluso ahorita por cuerpo, sin armas, ¿vale? Por cierto, ve esa misma técnica de nuevo trasladada sin armadura con armadura, básicamente la misma técnica, ¿vale? Esto va a ser repetido con ello, las técnicas van a ser bastante semejantes o adaptaciones. Pues, si la espada está cogida de otra forma, lógicamente la postura es distinta, ¿no? Pero la técnica básica es la misma, ¿vale? Incluso con armas de una mano, la técnica básica es la misma, ¿vale? Incluso, bueno, no sé dónde porque queda cortado, pero incluso con fuegos, ¿vale? Con cuchillos, con pequeñas a mano, ¿vale? Eres desenvuelto un sistema marcial altamente sofisticado con una serie de construcciones teóricas que son aplicables a situaciones muy diversas, con armas muy diversas, incluso con armas improvisadas, como las que ves ahí arriba. Incluso acabado, ¿vale? De nuevo vemos la técnica de cuerpo a cuerpo acabado, ¿vale? Y fijaros aquí, ¿vale? Está metiendo un poco por curiosidad, pero también para romper ideas que tenéis en la cabeza. Hay otra forma de aplicar una lanza, ¿vale? Y esto es una lucha real, entonces no me está limitando una coreografía, no es que es fácil hacer marca a la norma, ¿no? Le vais el brazo y apunta y si no llegue, pues se lo sigue haciendo, ¿no? No, aquí está, fijaros, utilizando dos reses, ¿vale? Está utilizando por la piel de la, ¿vale? Como os decía al principio, si podes, colocas y apunta, si apunta no entra, golpeas, coloca pesado. Pero en caso de una lanza, que o que vaya, por la que va, si apunta no entró y se atrevió, soltas, y vas a tener la cabeza por la mesa. Y rompes. Bueno, o que intento transmitirlos con estas imágenes, porque yo me he estudiado demasiado, de que es un sistema complejo, ¿vale? Un sistema rico que se diversifica en toda la panoplia de armas que tenía en el momento y que tiene principios como detrás, teóricos y unas de construcciones para presentar esas veces que son muy difíciles de saber, ¿vale? Bueno, o estudo de estos sistemas es lo que llamamos, y empezamos por fin, es lo que llamamos artes marciales históricas, ¿vale? Son artes marciales porque son artes de lazo, ¿vale? Son históricas porque no son presentes, no son presentistas, no son actuales, ¿vale? Si o boxeo es un arte marcial actual, o un deporte de combate actual, es porque a no se te pega con boxeo. Si tienes que aprender boxeo, para que no se te pega con boxeo, hay que pegar, ¿vale? Con esgrima igual, con lucha olímpica igual, y si quieres hacer judo o hay que luchar, vas a cumplir este que se enseña, ¿vale? Pero si quieres aprender cómo luchar a esta gente, no puedes. Porque los mestres lo arreglan todos los meses 600 años. Lo único que puedes hacer es trabajar las formas. Entonces, un sistema de estudio de técnicas, de sistemas de combate, construido alrededor de la investigación, del análisis histórico, las formas documentales que se conservan. Y conservan las segundas, ¿vale? Y vos saltar para allá, porque, bueno, estos son, por ejemplo, variedades, ¿vale? de armas que técnicas que se conservan, que hay nuevo yo, ¿vale? Muy rápido, pero no enviarlo. Conocemos sistemas para lucha con espadas de otras manos, ¿vale? Conocemos sistemas con las espadas de Pérez o de la Roca, por ejemplo, para que sabes que no tengo su propio. Que hay
sería século XIII, siglo XIV, vale, estado humano en su pequeño, vale, combate con la bola, vale, volvieron a ver aquí antes, con arco, en general. Hay, bueno, vamos a hablar después, pero quería mostrar esto, vale. Perdón, esto, vale. Hay genealogías enteras de tratados que fueron siendo copiados, comentados y extendidos a lo largo de las generaciones, vale. Esto é unha estema, vale? É a construcción sistemática de un dos textos a ser tradicional, de un dos textos de arte francés que conservaban de posiblemente final de la parte del siglo XV e que chega ao século da fase de Moraes. Vale. Está a leer este libro e me aquel libro de Romeo de la Arte. Todos esos, as letras están en negrita, vale? Están negras, e todos esos textos existen e poden ser estudados. Son traballos numerosos para a xente que lle guste a filología, hay una pila de tesis doctorales que faltan ahí, ¿vale? A ver, pues, sí. Este movimiento de las artes francesas históricas, ¿vale? Y un movimiento súper anárquico, súper diverso, de todas las formas. Como decía Jorge, a mi formación es en bibliotecnia, ¿vale? Derek Hagedorn es diseñador gráfico, o son los dos eran historiadores. Pero hay gente que vende facetas muy diferentes. Eso es necesario, no solo una virtud de lo campo, que es muy adecuado con una gente diversa, eso está guay. Pero también necesitas gente diversa porque abordarse tiene que ser multidisciplinar. Necesitas gente capaz de montar a caballo, necesitas gente capaz de convertir en armadura para poder descifrar lo que tienen los textos. Porque los textos no son claros si no los intentas poner en práctica. Vale, son explícitos, pero eso no significa que no los podamos entender. Nos falta un trasfondo físico. Bueno, no me voy a entrar en detalles, pero aquí podéis ver parte de las culturas y las relaciones que hay en la nuestra esfera. Y para volver a pasear con nuestro amigo Ricardo Caceiro, ¿vale? ¿Qué facilita? Hay un sistema, sabemos que hay esos sistemas de combate marcial, ¿no? Sabemos que llegó a que la armadura vino al principio, sabemos que se enfrentó a gente con armaduras parecidas a las que vino después. Sabemos que utilizó seguramente estas armas que vemos por aquí. ¿Cómo se utilizó? Tiene una técnica porque había una sustancia suficientemente inglesa o de momento. Bueno, sí, a la profesa. Vale. O problema es que sí, pero no sabemos. Sabemos que hubo una traducción autóctona en las Islas Británicas, o por lo menos. Bueno, en las Islas Británicas, porque uno de los textos tal vez sea de hoy siglo antes. Vale. Sabemos que houve unha tradición autóctona que, bueno, moitas veces chaman English Transport, English, pero das Illas Británicas sabemos que houve unha tradición autóctona, pero só se conservan tres textos, vale? Os textos son, bueno, o non latín, que seguramente estou explicando a pronunciación, pero o home que queira, o home que era o principio do texto, bueno, o home que queira combatir, o home que queira facer esta acción, sabe, como nos escrito Harley. Y hay otros dos, ¿vale? Este que veis extenso, quizás son 4 páginas. Hay 4 páginas de texto detallando técnicas extensas, ¿vale? Bueno, estos son de texto un poco más largo, ¿vale? Este es un poco más largo, y este es un paragrafo, es un paragrameo que tengo un paragrafo con detalles, ¿vale? Son textos que son muy difíciles de leer, ¿vale? Es decir, no difíciles de leer por la dificultad de inherente a leer inglés antiguo, sino difíciles de leer porque no sabemos lo que significa. Es decir, eu que non son filólogo, vale, eu son capaz de decir isto. O problema é que normalmente cando chego a hablar, a que se refiere o hablar? Si vedes o contexto, non está falando do terreo, xa. Está se referindo a algo propio da circunstancia que non é moito. Vale. E cando fala de ese hawk, ou xa vemos a pronuncia, eso que, vale. E cando fala do ramo, cada vez algo circular, pero circular como? Vale. Y cuando habla de Juan, pienso que tenga algo que ver con nada, ¿eh? O algo así, pero no está muy claro, ¿no? Bueno, mismo cuartos, ¿no? O house, ¿no? Vale. Ese traducido, ¿no? Una traducción súper cutre, ¿vale? No lo veis. Pero para que podáis procesar un poco contigo, ¿vale? Pero bueno, este de aquí, esto ven, do Mandalbo, do medio de los textos, lo más antiguo, más o menos de los 60, este lo foto en Titus. Que é de finais do século XV e este xa dos últimos anos. Pero vedes que volven a aparecer os mesmos termos, volven a aparecer sin definir,
terminología semejante que nos puede ayudar a reflejar. O un texto sobre, pues no sé, una crónica de algo. Habría que buscar una literatura que se conserva, la más contemporánea, para ver si.